la noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva. Mi Radio TV informa con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un placer saludarles. Les habla María del Refugio García. Este es el resumen informativo de Mi Radio Noticias y vamos rápidamente a darle a conocer que está funcionando el servicio telefónico de denuncias anónimas 088 y esto queda de manifiesto en el comunicado del gobierno de Tamaulipas, del grupo de coordinación del gobierno de Tamaulipas, en el sentido de que rescataron a 39 migrantes en la zona sur de Tamaulipas. Entre ellos iban más de 15 infantes. Aquí el reporte. El grupo de coordinación Tamaulipas que ha rescatado a varias personas, a varias decenas de personas en el sur de Tamaulipas. Y le detallo, dice también que gracias a una denuncia ciudadana, las fuerzas de seguridad pública estatales y federales lograron rescatar el lunes pasado a 39 personas migrantes, de las cuales 19 son hondureños, 13 de El Salvador y 7 de Guatemala. El operativo de rescate se llevó a cabo, dice el comunicado, en un domicilio del fraccionamiento Santa Anita del municipio de Altamira. Entre las personas inmigrantes estaban 16 menores de edad, 16 niños, quienes fueron atendidos por personal médico para verificar que se encontraban bien o que se encontraran bien de salud. En el interior de la vivienda, los elementos estatales y federales aseguraron dinero hondureño y también guatemalteco. Eso fue lo que se aseguró. Tras su rescate, las víctimas declararon ante la gente del Ministerio Público que otros compatriotas de ellos lograron escapar para pedir ayuda mediante denuncia anónima al 088. Este es el número que está a la disposición de la ciudadanía. Y en otras cosas, estamos en plena temporada de huracanes, actividad ciclónica. En ese sentido, el director o el coordinador de Protección Civil en Tamaulipas le hace declaraciones a Armando Castillo con respecto a esta actividad y sobre todo a los fenómenos que se están previendo, que para esta temporada son más de 10. Ya han pasado dos que no han afectado, que no han causado efectos en la zona del Golfo ni del Atlántico. Por lo tanto, ni en Tamaulipas, pero todavía quedan unos cuantos y sigue la alerta. Vamos con Armando Castillo. Ante la temporada de huracanes que está vigente y que durará hasta el próximo mes de septiembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil se encuentra en alerta permanente, dijo Medardo Sánchez Albarrán, al destacar que la actualización más reciente del pronóstico señala la posible formación de 10 fenómenos naturales de este tipo. Sigue normal, y ahorita lo que sí modificó hace unos días, el 1 de agosto, fue el pronóstico para la temporada de huracanes. El último reporte, que ya es el definitivo, es la tercera versión del Servicio Meteorológico Nacional, hubo un incremento de un evento más. Quedarían en 10 ciclones tropicales, de los cuales serían 6 tormentas tropicales y 4 huracanes. Es en el lugar donde se incrementó la formación de eventos. Entonces vamos a tener para esta temporada la formación de 10 fenómenos, que sigue estando por debajo de la media nacional. Y hasta ahorita se han presentado 2 huracanes en el Atlántico. Berta, el día de hoy, ya amaneció otra vez en categoría de tormenta tropical y sigue su trayectoria por la costa este de Estados Unidos. Señaló que de acuerdo a la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, se estima que en esta temporada de huracanes nuestro estado pueda estar bajo la influencia de este tipo de fenómenos, de los cuales actualmente está formado uno, Berta, que se ha degradado a tormenta tropical y mantiene un desplazamiento por la costa oeste de los Estados Unidos. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo. Oiga, la Organización Mundial de la Salud se ha reunido, está preocupado los miembros de este comité, los miembros que integran ese comité, porque hay una situación que está ocurriendo en otro continente que usted puede decir es muy lejos, en el continente africano, pero que algunos casos ya están se han transportado, por ejemplo, a Estados Unidos. Otros están pidiendo que se les atienda en España y en otros países. Y usted sabe que nosotros somos vecinos de la Unión Americana, de Estados Unidos. Ahí hay un médico y una mujer
que han contraído y que llegaron de África y que contrajeron el virus del ébola cuando atendían a los pacientes, cuando prestaban ayuda. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud está preocupada porque dice que podría tratarse de una situación de emergencia a nivel global. Vamos al reporte de nuestra compañera Claudia Vázquez, que nos da los detalles de cómo se ha comportado el virus del ébola, que ha subido ya de 800 y tantos, casi 900, a más de 900, casi 1,000 personas que han fallecido en África a consecuencia de este mortal virus. Buenas tardes, Cookies, y muy buenas tardes a nuestro auditorio. Les doy a conocer que los familiares de víctimas del ébola pues desafían prácticamente las órdenes de cuarentena del gobierno y dejan cadáveres infectados en las calles, mientras las autoridades de África Occidental, bueno, pues tratan de imponer duras medidas para controlar este brote del virus que ha matado a más de 887 personas. En Nigeria, donde el primer caso se presentó a finales del mes de julio, las autoridades informaron que 8 personas que entraron en contacto con la persona que ya falleció, la primera persona que falleció víctima del ébola, y por cierto era un estadounidense, pues ya mostraron señales de la mortal enfermedad. El brote se detectó en marzo en una región boscosa y remota de Guinea, donde la cifra de fallecidos pues está aumentando. En las vecinas de Sierra Leona y Liberia, la propagación se está acelerando y las autoridades han desplegado tropas para someter a cuarentena áreas fronterizas en las que se han presentado el 70% de estos casos. Por lo tanto, y destacarles de qué manera va a repercutir esta situación en México, qué están haciendo las autoridades de salud en nuestro país. Bueno, pues el director de epidemiología de la Secretaría de Salud a nivel nacional, Cuitláhuac Ruiz, con respecto al virus del ébola, informó que México no está exento, pero considerando las características de los países donde se está presentando los brotes, como es en Guinea, Liberia y Sierra Leona, la posibilidad de que se presente tanto en el continente americano como especialmente en México, pues sí es difícil. Sin embargo, hay que tomar las debidas precauciones y en México ya se han tomado medidas preventivas desde hace algunos días. Por lo pronto, el pasado 1 de agosto, la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje en donde se le pide a los connacionales evitar los viajes que no son necesarios a esa región africana donde se presentaron los brotes del virus del ébola. La Secretaría de Salud está siempre lista para la contención de diversos brotes y atenta a lo que pueda suceder, fue lo que declaró precisamente el funcionario federal. Dijo que el ébola es una enfermedad aguda, cuyo principal problema es lo que se denomina como letalidad. Esta letalidad va del 25% hasta el 90% de los pacientes con esta enfermedad, bueno, pues que pueden morir. Así que ahí están las recomendaciones, medidas de precaución, medidas preventivas, principalmente a los aeropuertos, y se les está pidiendo a los mexicanos no viajar a África. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes. La sequía, a pesar de que estamos en temporada de lluvias, la sequía se hace presente en varias regiones de Tamaulipas, y a pesar de que se han presentado ya algunas precipitaciones pluviales, el caso de Nuevo Laredo, ha llovido pero no lo suficiente, y pues ahí los productores y los agricultores, incluso los ganaderos, están nerviosos, hay nerviosismo porque dicen pues no va a haber rendimiento, pueden perderse algunas cosechas si las lluvias que se presenten no son generalizadas y no son abundantes, no son suficientes. Vamos con el reporte de Gabriel González Valverde. Pese a la temporada de lluvias que vive la región, en Nuevo Laredo el ambiente de sequía prevalece, ya que en los más de 40 ejidos de esta ciudad, las presas se encuentran a un 25% de su capacidad de almacenamiento. El pasado fin de semana, las precipitaciones en esta parte del estado dejaron una pulgada de agua. Sin embargo, esto no fue suficiente para aumentar el nivel de las pequeñas reservas en los ejidos, así lo aseguró Alejandro López Robles, dirigente de la Confederación Campesina en esta ciudad. El representante de los ejidatarios afirmó que las aparentemente copiosas lluvias del pasado fin de semana solo sirvieron para humedecer el suelo. Sin embargo, con las temperaturas extremas de la canícula, esta humedad podría desaparecer en solo 4 o 5 días. El representante campesino señaló que la esperanza de sus compañeros era la llegada de más lluvias, porque de no darse este fenómeno, en un mes las presas quedarían secas y de nueva cuenta se verían obligados a reiniciar el acarreo de agua para mantener a los hartos ganaderos. Finalmente, recalcó que para enfrentar el fenómeno de la falta de agua, los ejidatarios están a la espera de la autorización de la Comisión Nacional del Agua para hacer pozos profundos y extraer el líquido necesario para mantener las reses y de esta forma eliminar el gasto de combustible que genera el acarreo y que daña seriamente la economía de sus familias.
Para Grupo Mi Radio, informó Gabriel González Valverde. Gracias, Gabriel González Valverde, por esa información. Gracias a usted por el favor de su atención. Les habló María del Refugio García. Mi Radio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomiradio.mx. Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.